Feliz tarde, qué gusto saludarlos en este inicio de semana, en este espacio al servicio de la ciudadanía. Somos Bien Dateado en vivo y usted nos ve en directo en la pantalla de Canal Institucional. Muchas gracias por estar conectados con nosotros a esta hora después de almuerzo. Les llevamos esos temas de su interés. Y hoy con un tema que de verdad nos preocupa mucho porque se han aumentado los casos de exclusión y discriminación hacia las personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+. Y es que, mire, las más recientes cifras de la Defensoría del Pueblo dan cuenta que para el 2020 aproximadamente se presentaron 63 homicidios y feminicidios a personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+. Además, vulneración de sus derechos principales como el trabajo, el derecho sexual y el derecho a la salud. También hablan de discriminación y agresiones físicas y psicológicas. Ese es nuestro tema del día hoy en este Bien Dateado para que usted desde ya, si está ya en casa, se comunique con nosotros, pregunte e indague y sobre todo opine sobre este tema fundamental. Los vamos a estar escuchando a través de nuestros canales. Lo puede hacer interactuando con nosotros en nuestra línea de WhatsApp, el 312-487-0413, que ya está disponible para que desde cualquier rincón de Colombia en esa línea usted pueda comunicarse con nosotros por medio de notas de voz. Si prefiere, nos puede escribir en la transmisión que originamos en el Facebook Live. En esta plataforma nos encuentra como Institucional TV y además de seguirnos en @institucionaltv, donde estaremos interactuando en tiempo real. Recuerde nuestra línea en todo Colombia, una línea nacional, el 220-0707, 220-0707, para que la anote y participe de nuestro tema del día hoy, hablando sobre discriminación e identidad de género de la comunidad LGBTIQ+. Empezamos con la historia de Daniela Taborda, quien desde muy joven se dio cuenta que su sexo al nacer era diferente a su género. A los 13 años ella se declaró como una mujer trans. Hoy es especialista profesional y decidió compartir con este Bien Dateado sus experiencias y lo que ha sido su historia de vida. Desde los primeros años de vida, Daniela Taborda supo que su condición de sexo asignado al nacer no coincidía con su identidad de género. Gracias a la comprensión y apoyo de su familia, desde los 13 años comenzó a identificarse como una persona trans, un hecho que contrariaba las costumbres de su entorno social. Ella nos cuenta hoy cómo logró vencer tantas dificultades en ese camino. Daniela Taborda es una mujer echada para adelante. Soy de un pueblo, soy de Río Frío, un pueblo que queda ubicado en el centro del Valle de Cauca, aproximadamente con 14.000 habitantes. Y no es lo mismo ser una persona trans en un pueblo a ser una persona trans en una ciudad. Daniela es una persona que ha salido y ha luchado por sus derechos y por las cosas que realmente ha querido hacer, por mis sueños y demás. Afortunadamente conté con el apoyo de mi familia, una familia amorosa que me permitió expresarme libremente en el desarrollo de mi personalidad. Aún así, y contando con el apoyo de mi familia, sufrí momentos de discriminación y de bullying en el colegio. No quería volver al colegio, yo no quería ir a clases, yo no quería hacer nada más sino estar en mi casa y no salir, simplemente por sentir ese rechazo tanto de la sociedad como, pues obviamente en este caso, era el rector del colegio. Creo que esto fue la barrera que me hizo superar esos miedos y esos temores y pues a salir adelante y decir, estoy acá, esto es lo que yo quiero. Y en efecto pude terminar el bachillerato, lo terminé y me gradué como una mujer. Mi diploma me llegó con nombre de mujer y todo. Entonces creo que las limitaciones están en nuestra mente. Las limitaciones nos las hacemos nosotros mismos. Hay que superar esto. Los sueños pueden con cualquier cosa. Muy difícil porque en algún momento fui expulsada del colegio por cómo me vestía, porque me maquillaba, y son estas situaciones que permiten o que hacen que el individuo como que retroceda en sus cosas, retroceda en la forma en que quiere verse, se apaguen sus sueños. Amor propio es lo que hace superar todas estas dificultades que se nos presentan en el camino. Hoy Daniela trabaja en políticas públicas sobre población LGBTI en la Secretaría Distrital de Planeación, Diversidad Sexual. ¿Tú crees que acá se va bien con el
fechas todo subjetivo y más. El llegar acá me ha permitido, uno, primero conocer que hay políticas y que las personas tenemos derechos a algunas cosas en específicas y otras que podemos expresarnos libremente en el desarrollo de nuestra personalidad, en el supercada acá de la 30 con 26, para las, en atención al ciudadano. Algo que fue muy complejo porque pues para la ciudadanía en general no era muy común ver a una persona trans atendiendo, que le diera orientación, y creo que esto fue también un aprendizaje tanto para mí como para la ciudadanía, para que se dieran cuenta y supieran cómo dirigirse a las personas trans, a las personas de los sectores LGBT, a llamarnos por nuestro nombre identitario y también al reconocer que las personas trans existimos. El mensaje para toda la sociedad es que todas y todas somos iguales ante la ley. No importa raza, sexo, identidad de género u orientación sexual. Y es que, como lo mencionábamos hace un momento, lastimosamente los casos de violencia contra personas de la comunidad LGBTIQ+ vienen en aumento. Pero, ¿qué significa pertenecer a esta comunidad? ¿Quiénes son sus representantes? ¿Qué significa esta sigla? Información que les contamos a esta hora en Bien Dateado. LGBTQ es una sigla que recoge distintas identidades de la diversidad sexual y de género. Quiere decir lesbianas, gays, bisexuales, personas trans y personas queer. Esta sigla es muy importante para las personas, las comunidades y el movimiento LGBTQ, porque en esta sigla se han reunido muchas personas durante muchos años para luchar por el reconocimiento de sus derechos y por crear un mundo con mayor igualdad. Las personas LGBTQ han existido siempre en todos los lugares y también desde siempre han estado luchando por sus derechos y por lograr un mundo con mayor igualdad. Sin embargo, lo que conocemos como el movimiento moderno por los derechos LGBTQ, el movimiento moderno por la igualdad, surge a finales de los 60 y a principios de los 70 en los Estados Unidos, cuando ocurren distintas protestas en contra del abuso policial y para lograr reconocimiento de derechos. Colombia ha avanzado significativamente en el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTQ. Sin embargo, sigue existiendo mucha violencia contra ellas por su identidad. Por ejemplo, casos de abuso policial, de acoso. También recordemos que en el último informe de Colombia Diversa se registran aproximadamente 181 muertes de personas LGBTQ en 2020. Además, el Registro Único de Víctimas ha registrado aproximadamente 5.000 personas como víctimas del conflicto armado. Esto incluye desplazamiento forzado, tortura, secuestro, violación, trata de personas y asesinatos. Por lo tanto, todavía hay mucho trabajo por hacer, porque si bien hay derechos, también falta transformar la cultura de nuestra sociedad. Hablamos de discriminación cuando hay una falta de igualdad. Cuando a una persona se le niega el reconocimiento y el ejercicio de sus derechos, en este caso por el simple hecho de ser LGBTQ, es decir, por su orientación sexual o su identidad de género. ¿Cuáles son algunos casos de discriminación? Por ejemplo, durante muchos años en Colombia, las personas LGBTQ no podían casarse, no podían ser maestros, ni siquiera podían donar sangre. Esto a veces continúa pasando, aunque ya es contra la ley. Pero todavía hablamos de discriminación. Por ejemplo, cuando a una persona lo despiden de su lugar de trabajo solo por ser gay, o cuando a un joven trans lo sancionan o expulsan de su colegio simplemente por ser trans.
En ese caso, estamos hablando de discriminación porque hay una violación de sus derechos fundamentales. La encuesta Somos Contamos, experiencias de jóvenes LGBTQ en Colombia, es liderada por Sentido. Y en esta buscamos conocer las experiencias de los jóvenes, lesbianas, gays, bisexuales, trans y queer, entre los 13 y los 20 años durante 2020 y 2021. Estos resultados nos permitirán arrojar más y mejores datos para entender a qué desafíos se enfrentan y cómo podemos ayudar a mejorarlos. Y es que lastimosamente pareciera lapidario tener una orientación sexual diversa en el mundo. Pues hoy en este Bien Dateado estamos analizando la identidad de género, estamos analizando la discriminación que se presenta por algunos sectores de la sociedad a personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+. Y lo vamos a hacer precisamente con una de las directoras de una organización en nuestro país que vela por los derechos fundamentales de las personas gays, lesbianas y personas trans. Se trata de Marcela Sánchez Sánchez, directora de Colombia Diversa, quien ya nos acompaña y la saludo con las muy buenas tardes. Marcela, qué gusto tenerte a esta hora en Bien Dateado. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias. Bueno, Marcela, hablemos sobre qué tan avanzada está Colombia en este momento en materia de reconocimiento a los derechos de las personas LGBTIQ+. Los derechos debemos analizarlos desde dos perspectivas. La primera es el reconocimiento legal y la segunda es qué tanto la gente puede ejercer esos derechos en la realidad. Entonces, en la primera, en el reconocimiento legal, yo creo que Colombia está muy bien. Realmente la Corte Constitucional ha reconocido los derechos que antes solo tenían las parejas, las personas heterosexuales, es decir, ni lesbianas, ni gays, ni bisexuales tenían algunos derechos, entre ellos poder estar en un colegio, poder tener cualquier trabajo, poder vivir una vida libre de violencia, poder formar una familia. No estaba reconocido, digamos, en la legislación colombiana, en ese momento ya lo está. Y el segundo componente de los derechos, el que tiene que ver con si se ejercen o no en la realidad, es donde tenemos todavía muchos desafíos como país. Es decir, a pesar de que haya un reconocimiento formal de esos derechos en las normas, todavía hay muchos obstáculos para poderlos ejercer y por eso tenemos situaciones de discriminación, barreras de acceso a los derechos, es decir, mayores trámites, desinformación por parte de funcionarios y funcionarios y en algunos casos incluso violencia. Violencia que puede conducir incluso a la muerte de una lesbiana, de una persona bisexual o trans. Marcela, ¿considera en este momento que las políticas públicas en el país para la protección de los miembros de la comunidad LGBTIQ+, son en este momento acertadas? No. Colombia no tiene una política pública LGBT de carácter nacional. A pesar de que la Corte Constitucional dio una orden en el año 2011 para la existencia de esta política, ha habido un retraso por parte del Gobierno Nacional en generar esta política, en generar un plan de acción, en asignar recursos y, por tanto, en realizar acciones, digamos, encaminadas a eliminar la discriminación o a disminuir, por lo menos, la discriminación y la violencia. Eso no quiere decir que no haya acciones en algunas instituciones públicas, en la Defensoría del Pueblo, en la Fiscalía, en Medicina Legal, en la Alcaldía de Bogotá, en la Gobernación del Valle, por poner algunos ejemplos. Por supuesto que hay algunas acciones de política pública con recursos, con funcionarios y funcionarias asignadas para poder, digamos, ejecutar estas acciones públicas en contra de la discriminación. Pero como política pública nacional, digamos, incluso lo hemos dicho en varios escenarios, es importante que el Ministerio del Interior ponga en marcha esta política que está en mora de hacerlo desde hace varios años. Perfecto, Marcela. ¿Y en este momento se ha avanzado en el esclarecimiento de los hechos violentos por condición de género? Se ha avanzado progresivamente. Yo creo que si hablamos de hace 10 años en Colombia, que nosotros preguntábamos, por ejemplo, a la Fiscalía General de la Nación cuántas personas habían sido asesinadas, y que fueran gays, lesbianas, bisexuales y trans, nos decían que no tenían ese dato. En este momento empiezan a darlo. Instituciones también como Medicina Legal, la propia policía, algunas alcaldías ya empiezan a discriminar los datos
que nos permitan dar cuenta de la magnitud del problema de la violencia, al menos la homicida contra personas LGBT. La Defensoría del Pueblo también han hecho un importante esfuerzo en también incluir una variable que nos permita determinar cuántas quejas, cuántos reclamos se ponen y cuántas quejas por discriminación ponen las personas LGBT, y tiene un consolidado de eso anualmente que presenta al país. Entonces hemos avanzado, sin duda. Es una responsabilidad de los estados y de los gobiernos, digamos, tener esas cifras desagregadas, y creo que Colombia ha dado pasos en ese sentido, y también hay que reconocer cuando se ha avanzado. Queda mucho por recorrer en esto de poder caracterizar bien el problema, y no solamente caracterizarlo, porque creo que no nos podemos quedar en decir cómo es el problema, mostrar en qué ciudades se presenta, cuáles son las principales conductas, a qué personas se afecta de manera más desproporcionada por edades, por tipo, digamos, de si es una persona afro, si es una persona con discapacidad, si es un defensor o defensora de derechos humanos, sino tomar medidas con base en esas estadísticas. Digamos que ese sería el segundo paso. Entiendo, Marcela. ¿Y cómo se puede llegar justamente a un escenario de respeto, de tolerancia, de reconocimiento en materia de igualdad de género en Colombia? Yo creo que, bueno, la igualdad de género es un tema muy grande, no solamente involucra a la población LGBT. Bien, ahí vamos a tratar de recuperar la comunicación. ¿Ahí ya nos escuchas, Marcela? Bien, vamos a ver si en unos instantes retomamos la comunicación con Marcela Sánchez Sánchez. Ella hace parte de la dirección de Colombia Diversa. Hoy en este Bien Dateado estamos hablando sobre identidad de género y además discriminación. Recuerde que usted se puede comunicar con nosotros en el 312-487-0413, donde estaremos resolviendo todas esas dudas que usted tenga frente a nuestro tema. Retomamos comunicación con Marcela Sánchez. Marcela, y le preguntaba justamente cómo se puede llegar a un escenario de respeto y reconocimiento en materia de igualdad de género en Colombia. Sí, aquí es importante aclarar que el tema de género no tiene que ver exclusivamente con lesbianas, gays, bisexuales y trans, también tiene que ver, digamos, con las relaciones entre hombres y mujeres. Entonces, si hablamos de igualdad de género, pues hablamos de una transformación cultural donde realmente no se discrimine a ninguna persona ni se violente por razones de si es hombre o si es mujer o por la forma en que ejerza su sexualidad. Creo que poder ser lesbiana, gay, bisexual o trans, o ser mujer, o ser niña, pues es reconocido que hay discriminación contra ciertos grupos de la población y que el Estado debe obligatoriamente, digamos, eliminar esa discriminación. Es una discriminación que se motiva o que nace o surge, digamos, de diferencias sociales y culturales que son difíciles de cambiar, pero no imposibles. Digamos, si uno simplemente mira la historia de Colombia, pues hace menos de 50 años las mujeres no podían votar y era un derecho que todavía no era universal en términos de que solamente los hombres lo podían ejercer. Ahora las mujeres también pueden elegir y ser elegidas. Eso no quiere decir que sea suficiente, porque todavía hay unos vacíos enormes en que las mujeres puedan estar en cargos públicos, porque es evidente que muy pocas llegan a esa elección, a ese tipo de medidas es que me refiero cuando digo que el Estado debe hacer un esfuerzo para que la igualdad y la no discriminación sea realidad y que no es suficiente únicamente con las leyes. Entonces, al ser un cambio cultural, digamos, insisto, es difícil, pero no imposible. Y yo creo que la historia nos ha mostrado que hemos cambiado, que hemos evolucionado positivamente, que quedan muchos desafíos, pero que así como aprendimos a discriminar, porque eso es un comportamiento negativo que se aprende a través del chiste, a través del lenguaje fácil, sí, a través de no detener la discriminación, creo que se puede cambiar. Perfecto, es Marcela Sánchez Sánchez, directora de la organización Colombia Diversa, quien además nos estará acompañando para resolver esos interrogantes, esas preguntas que usted tenga allá en casa frente a este tema fundamental. Pues Marcela, no se nos mueva, en instantes estaremos restableciendo esa comunicación para resolver esos interrogantes de los colombianos, ¿le parece? Perfecto.
Nosotros avanzamos en este Bien Dateado hoy hablando sobre identidad de género y discriminación hacia las personas que hacen parte de la comunidad LGBTIQ+. Y es que históricamente las personas que pertenecen a esta comunidad lastimosamente han sufrido de distintos actos de violencia. En este Bien Dateado les contamos cuáles de esos actos se siguen presentando a hoy en nuestro país. Las personas de los sectores sociales LGBTI han sido víctimas durante toda la vida de múltiples violencias. Las iglesias, las escuelas, la policía, el ambiente en general ha sido absolutamente violento, discriminatorio. La burla ha sido la principal forma de referenciarse hacia las personas lesbianas, gays, bisexuales y sobre todo a las personas hombres y mujeres transgénero. Y eso no ha sido inofensivo, ha acarreado violencias tan grandes cómo excluir a las personas del sector educativo, laboral, de la salud y llevarles a la muerte. En promedio en Colombia son más o menos 114 muertes violentas contra personas de los sectores LGBTI al año. A nivel de América Latina las cifras son similares. La violencia para las personas LGBTI siempre empieza desde casa. Desde los momentos en los que los papás, los tíos, los primos hacen chistes, desde que hacen chistes creyendo que no hay un niño o niña escuchando, esos chistes que se creen inofensivos y quedan en la cabeza de alguien que va creciendo con ideas que después terminan en el suicidio o terminan en aislarse totalmente de su entorno familiar. Lo primero es erradicar la impunidad, acompañar los procesos jurídicamente, ofrecer todas las garantías para que las víctimas no se vean revictimizadas o ridiculizadas en el proceso de poner la denuncia y de hacer los trámites. Y por supuesto que cuenten con acompañamiento psicosocial y jurídico. El mejor canal para proteger todas estas personas son algún tipo de centros de conciliación. Centros en donde aquellas personas que están ejerciendo cualquier tipo de agresión sean conducidos o sean citados y obligados a tener algún tipo de instrucción al respecto de los derechos fundamentales y a los derechos constitucionales que están violando. Es una manera de pronto de que podemos reeducar las personas. Para tratar de socializar un poco toda esta situación ha sido muy importante las marchas gay, las marchas de la diversidad de género que se realiza para que toda la sociedad nos reconozca, nos acepte y nos respete. En Colombia en este momento la apuesta a nivel por fuera de Bogotá en muchas ciudades es sobre todo ese trabajo comunitario. Sentimos que hace falta todavía un impulso grande y hay que seguir insistiendo en la implementación de la política pública nacional LGBTI. Tienen siempre asesoría legal con las asociaciones o con las entidades que están luchando por los derechos de toda nuestra comunidad para que se haga una reclamación legal, para que acudamos a las instancias judiciales y para que hagamos que la justicia actúe. Muchas veces nos preguntan qué es lo que se necesita para entender a las personas LGBTI, si se necesitan estudios, cátedras y demás. Nosotros lo que decimos es apele al instinto básico, al animal, al que le dice que si una persona que usted quiere es agredida, es vulnerada, es violentada, usted la va a defender. Punto. El mensaje debe ser ese. Uno, que las personas de los sectores LGBTI no somos un chiste, que los chistes no son inofensivos, son violencia. Dos, que siempre hay que defender a las personas que queremos.
Continuamos en este Bien Dateado, hoy hablando sobre discriminación e identidad de género de las personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+. Y es que precisamente acceder a los derechos en salud, promover el goce y disfrute de los derechos sexuales y reproductivos, incluso realizar acompañamiento psicológico y emocional en algunos de los casos, son situaciones que requieren de especial atención, pero que lastimosamente no se escapan de ese flagelo de la discriminación. En Bien Dateado les contamos más sobre este tema. De Naciones Unidas en un documento técnico sobre lineamientos de atención en salud para esta población encontró 4 barreras principales para acceder a los servicios de salud. La primera de ellas, una barrera cultural en donde no se reconocen el derecho a la identidad y a la orientación sexual por parte de los prestadores y en general por los equipos que están en los servicios de salud, generando burlas y señalamientos, discriminación y afectaciones a la integridad de las personas por este no reconocimiento. La otra barrera es una barrera de carácter administrativa que tiene que ver con la cantidad de trámites que no reconocen tampoco las necesidades de la población y retrasa las atenciones que son necesarias. La otra barrera está relacionada con los gastos y la limitación económica para asumir costos de servicios de salud, pero también costos asociados a los traslados porque los servicios no tienen acciones integrales y las personas deben estar paseando por diferentes rutas. Es importante que todos sepamos que los efectos son profundos, graves, permanentes, y que muchas veces terminan en problemas de salud mental severos. Cuando usted experimenta estas situaciones por años, por supuesto que los efectos sobre la salud mental son bastante importantes. Se ha encontrado, por ejemplo, que las personas trans, no solamente más que otro tipo de grupos poblacionales, experimentan más ideación suicida y tienen una alta tasa de suicidios también. Lo mismo en el caso de las orientaciones diversas. Es muy frecuente que tengamos problemas de ansiedad y problemas de depresión. El Fondo de Población de Naciones Unidas, de la mano de entidades como el Ministerio de Salud y Protección Social y entidades de salud del orden territorial, junto con organizaciones de la sociedad civil, viene trabajando en fortalecer la garantía de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de la población LGBTIQ en Colombia. A través de diferentes proyectos e iniciativas. Una de ellas es un proyecto que empezamos a trabajar en el año 2018, interagencial, es un proyecto de prevención combinada para el VIH que se llama Haz tu parte, que tiene un componente educativo muy importante que permite a los jóvenes y a la población LGBTIQ acercarse a información sobre la prevención en VIH y también sobre sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos. Es necesario que busquemos nuestra restitución de derechos, que hagamos una búsqueda activa, una búsqueda informada de todos aquellos mecanismos constitucionales, gubernamentales, inclusive de aquellos que son ciudadanos como tal, para buscar que se nos restituyan los derechos. Es importante entender que cuando nos comportamos como víctimas y tenemos un papel activo frente a la defensa de nuestros derechos, entonces en ese momento es menos probable que puedan ejercer la violencia contra nosotras. Entonces esto nos pone a reflexionar sobre nuestro papel como sociedad en el bienestar psicológico y en la calidad de vida de las personas que nos rodean, y también con respecto a los valores humanos que tienen que subyacer a ese respeto por las identidades y las orientaciones de las demás personas.
2 de la tarde, 30 minutos en todo el territorio nacional. En este Bien Dateado de Todos estamos hablando sobre discriminación e identidad de género de las personas que hacen parte de la comunidad LGBTIQ+. Abrimos nuestro bloque de preguntas y respuestas. Recuerden, para que usted desde ya, desde cualquier rincón de Colombia, comience a comunicarse con nosotros, hemos habilitado nuestros canales que ya están dispuestos. Desde cualquier región del país usted puede escribirnos, igual dejarnos mensajes en medio de notas de voz en el 312-487-0413. También lo puede hacer en la plataforma de Facebook Live. Ahí estaremos recepcionando sus comentarios. Les recuerdo, Institucional TV, así nos busca en esa red social, sencillo. También puede irnos a Instagram, también nos encuentra como @Institucional TV, y la línea habilitada telefónica para que desde cualquier lugar de Colombia se comunique con nosotros, nos cuenta desde dónde nos llama, nos da su nombre y su participación al 220-0703, 220-0703. Para realizar este bloque de preguntas y respuestas, hemos invitado hoy a Marcela Sánchez Sánchez. Ella es directora de la organización Colombia Diversa, una organización en nuestro país que vela por los derechos fundamentales de las personas gays, lesbianas y personas trans. Bueno, Marcela, de nuevo la saludo. Qué gusto que esté con nosotros ahí conectada. Buenas. Vamos a preguntar y a indagar con nuestros televidentes a esta hora, quien se comunica con nosotros a través de @institucionaltv, nuestro Instagram. Nos plantean la siguiente interrogante, Marcela, nos dicen: ¿en dónde puedo denunciar si soy víctima de discriminación en una entidad del Estado? Bueno, recuerden ustedes que la discriminación es un delito. Si usted percibe que ha sido víctima del delito de discriminación, es decir, que lo han tratado de manera distinta, que lo han tratado y ese distinto implica un menoscabo de sus derechos, usted puede denunciar en la Fiscalía General de la Nación, en cualquiera de sus seccionales, en cualquier unidad de la Fiscalía puede denunciar. También puede hacer un tipo de reporte en la Defensoría del Pueblo o en las personerías locales. Allí también podría recibir asesoría legal sobre el curso, digamos, jurídico que podría seguir en el caso de su denuncia. Si efectivamente es un delito, la Fiscalía debe investigarlo y llegar, digamos, a una conclusión sobre el delito que la persona esté denunciando. Es claro, avanzamos y continuamos leyendo su participación a esta hora en directo, nuestros canales y plataformas digitales dispuestas para que usted se comunique con nosotros. Nos vamos para @institucionaltv. Nos preguntan: ¿me podrían multar o enviar a la cárcel por discriminar a una persona por su orientación, Marcela? No, el delito de discriminación no incluye necesariamente cárcel. Podría llegarse, digamos, a distintas modalidades también de acuerdo. Hay muchas formas de reparar a las víctimas. Yo creo que más allá de pensar si me van a multar o me va a dar cárcel el delito, en realidad deberíamos hacernos una pregunta anterior y es: ¿por qué llegué hasta el punto de discriminar a una persona? Digamos, ¿por qué llegar hasta ese punto en el cual yo pueda ser denunciada por discriminar a alguien? Sin duda alguien puede decir: yo no sabía que eso era discriminación, fue involuntario, y ahí es donde se empieza también, digamos, a probar si realmente hubo una intención de dañar el otro con esa conducta, o si realmente no hubo esa intención lesiva sobre el otro, y eso se determinará a lo largo del proceso penal. Pero realmente, para mí hay una reflexión muy importante. La gente le gusta hablar de la cárcel y de las multas, pero también es muy importante pensar por qué llegamos hasta ese punto. Avanzamos interactuando con nuestros televidentes, quienes se comunican con nosotros a través de las plataformas digitales y nuestra línea de participación. Me voy para @institucionaltv. Marcela, permítame, es nuestro Instagram. Nos preguntan: ¿con qué acciones del día a día se puede combatir la discriminación? Esa pregunta me parece muy, muy interesante, porque justamente va a la raíz de lo que es la discriminación. Seguramente esas discusiones sobre las cárceles o las multas, pues la gente dice: pues yo pago la multa y sigo discriminando. O si fuera el caso, yo iría a la cárcel. No, no es tan sencilla la discusión. Yo creo que la discusión sería: evitemos que eso pase, porque finalmente estamos hablando
de seres humanos, estamos hablando de la dignidad de unas personas. Y deberíamos combatirlo día a día. Hay muchas formas de combatirlo. Digamos, como escuchábamos ahora anteriormente, puede ser incluso desde la propia persona que se sienta discriminada, que yo pueda decirle al servidor o servidora pública, a mí me parece que usted está ejerciendo una discriminación porque me está dando una información que es falsa, o a mí me parece que usted debería estar mejor informado. O si yo veo que la policía está agrediendo a una pareja del mismo sexo cuando la pareja del mismo sexo no está haciendo nada en la calle, sino que simplemente está tomada de la mano, poder decirle a la policía, pues ellos no están cometiendo ningún delito, o explíqueme, o hagamos de esto una acción pedagógica y conversemos sobre esto, aunque estaría, digamos, estaríamos en el país ideal, porque muchas veces con la Policía Nacional no se puede dialogar de esta manera en un momento en que se esté deteniendo arbitrariamente a alguien, pero sí creo que hay que, digamos, cuando tengamos esa sensación como personas de que se está cometiendo un acto injusto, que podamos denunciarlo, no ante las autoridades, no ante la fiscalía, digamos, no es necesario, podría ser en ese mismo momento, frente al personero, personera escolar, frente a un docente que le tengamos confianza, frente a un familiar que le tengamos confianza. Digamos, un acto de discriminación es cuando se le quita, por ejemplo, la mesada a los estudiantes como una forma de chantajearlos en sus propias familias. Entonces, poder conversar esto en familia, estos son actos cotidianos que nos permiten frenar esa discriminación, hablar de ella, expresar qué me hace sentir como ser humano que me traten distinto, y poder buscar respuesta, digamos, entre todos y todas. Entiendo, si usted llega en este momento a nuestra señal, en este Bien Dateado estamos hablando sobre discriminación e identidad de género de las personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+. El 220-0707 es la línea de participación nacional, donde usted se puede comunicar con nosotros para opinar de nuestro tema del día o para generar sus interrogantes y preguntas. También puede irse a la línea de WhatsApp, el 312-487-0413. En ese canal recepcionamos únicamente notas de voz. También los leemos en @ Institucional TV, y nos preguntan, Marcela, una televidente nos dice, estoy confundida sobre mi orientación sexual, ¿a quién podría pedir ayuda? Nos pregunta ella. Bueno, yo desconozco, obviamente en la pregunta muy general, no sé si es una persona adulta, si es un joven, en qué ciudad está. Yo creo que pues hay una oferta de servicios que a las cuales se podría acudir. Por ejemplo, si es un estudiante de colegio, debería poder acudir a la orientación en el colegio, donde de ninguna manera podrían intentar cambiar su orientación sexual, porque eso sería una falta muy grave, digamos, en el ejercicio, por ejemplo, de la psicología o de la psiquiatría o de cualquier profesión de la salud, de servicios de salud. Entonces, los jóvenes deberían poder encontrar un canal, digamos, profesional e idóneo para hablar sobre estos temas en los propios colegios, en instituciones privadas, como por mencionar alguna, no sé, Profamilia, que tiene servicios especializados en jóvenes. Podrían acudir a los grupos LGBT de sus ciudades. En la mayoría de las ciudades del país hay organizaciones LGBT a las cuales podrían acudir. Podrían incluso buscar recursos en internet. Hay páginas web, entre ellas las de Colombia Diversa, para la organización para la que trabajo, pero hay muchos recursos que son serios, que son apropiados, que son muy profesionales, a los cuales podrían acudir. Pero lo que sí es muy, muy importante, y quiero ser muy, hacer mucho énfasis en este mensaje, es que ser gay, lesbiana, bisexual o trans es una condición completamente normal, que si una persona decide consultar a un profesional de la salud porque se siente confundido, tiene que ver más con los miedos y la discriminación a la que se ha enfrentado, no por el hecho de ser lesbiana, gay, bisexual o trans, y que no puede ser sometido a ninguna terapia para cambiar su orientación sexual, que eso, desde el punto de vista de los derechos humanos, sería una tortura y podría incluso ponerse una queja contra un profesional de la salud que intentara cambiar la orientación sexual de una persona, cualquiera que sea ella. Imagínense ustedes en el escenario, si es una persona heterosexual,
a quien quieran cambiarle su orientación sexual mediante una terapia, si ustedes no irían inmediatamente a poner una queja. Pues eso es lo que podríamos también hacer nosotras y nosotros si nos enfrentáramos a una situación como esta. 2:40 de la tarde incluso, en todo el territorio nacional. Sí, Marcela, qué pena, ibas a decir algo. No, sí, incluso yo creo que también, o creo no, estoy convencida y conozco líderes religiosos, líderes religiosas, pastores, sacerdotes que son muy progresistas frente a estos temas, que son muy abiertos, que son muy incluyentes, y para aquellas personas que son creyentes religiosos también podrían encontrar ahí una fuente, digamos, sí, de acompañamiento. Entiendo. No todas las religiones son excluyentes de las personas LGBT. Bueno, Marcela, continuamos leyendo a nuestros televidentes en directo por la pantalla de Canal Institucional en este Bien Dateado, hoy hablando sobre discriminación e identidad de género en las personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+. Nos preguntan, Marcela, a esta hora nuestra televidente usuaria digital, ¿en dónde puedo revisar ofertas de empleo para la comunidad LGBTIQ+? Bueno, en principio ninguna oferta laboral debería excluir a las personas LGBT. Es decir, por el hecho de que no diga la orientación sexual a quien está dirigido, no quiere decir que de suyo esté excluido, o que si no se dice la orientación sexual de la persona, quiere decir que solamente está dirigido a los heterosexuales. Digamos, las ofertas laborales, justamente por un principio de no discriminación, deberían estar dirigidas a todas las personas, y en caso de que se pase un proceso de selección de personal, la orientación sexual de la persona o la identidad de género, si se cumple el resto de requisitos de formación profesional o técnica o calificada para determinado oficio, no debería constituir ninguna discriminación. Es decir, nadie puede tener una barrera para acceder al empleo que la constituya su orientación sexual o su identidad de género. Sin embargo, sí hemos encontrado algunas ofertas, lo que diríamos como una discriminación positiva. Es decir, por decir algo, en Colombia Diversa no solo trabajan personas LGBT, también trabajan personas heterosexuales, por supuesto, pero si llega una persona, una convocatoria pública, y llega, y digamos, nosotros tenemos unos mayor favorabilidad para personas LGBT, pues porque somos una organización LGBT. Entiendo. También he encontrado ofertas laborales donde, digamos, se dice es deseable que se presenten personas LGBT porque Entiendo. Se reconoce que ha habido una discriminación y una barrera de acceso. Entiendo. Ofertas incluso en la alcaldía de Bogotá donde se explícitamente se dirigen hacia personas lesbianas, gays, bisexuales y trans. Marcela, permítame, le trasladamos una pregunta a esta hora que nos llega a través de nuestra línea de WhatsApp. ¿Qué dicen nuestros televidentes? Buenas tardes, soy de la ciudad de Cali, mi nombre es Daniel Alejandro Martínez Chávez y quisiera saber que... Bueno, pues yo soy auxiliar de policía y quisiera saber si el Estado discrimina en esta institución a las personas diversa de la comunidad. Que, gracias. ¿Puede pasar? ¿Puede haber una discriminación en este tipo de entidades, instituciones? No, está prohibida. Uh-huh. La discriminación en Colombia está prohibida y, como decía anteriormente, incluso es delito. En el caso particular de la Policía Nacional, ninguna entidad pública puede limitar ni el acceso ni la permanencia. ¿A qué me refiero? Si hay una convocatoria, la persona se presenta y dice que en la entrevista o en algún momento que es lesbiana, gay, bisexual o trans, no, esa razón no podría ser un motivo de rechazo del empleo. Y la institución tiene la obligación de demostrar, en caso de que la persona no haya pasado, que esa no fue la razón del rechazo, que hubo otros motivos por los cuales se rechazó el acceso de esa persona. Y en segundo lugar, si la persona ya hace parte de la Policía Nacional y en algún momento dice que es lesbiana, gay, bisexual o trans, o consigue una pareja, o se casa, o entabla una unión marital de hecho, o tiene un hijo, o adopta un hijo, todos los derechos que tengan las parejas del mismo sexo dentro de la Policía Nacional, perdón, las parejas heterosexuales, los tienen también las parejas del mismo sexo. No podría haber una diferencia entre unos y otros, y los derechos laborales y las prerrogativas, digamos, que tienen las familias dentro de la policía, tienen que ser para todas las familias, independientemente de la orientación sexual pues, o la identidad de género. Si se llegara a presentar algún caso de discriminación,
se puede poner una queja dentro de la propia policía o contra la policía en caso de que se presentara, por ejemplo, como decía anteriormente, si es un delito incluso ante la Fiscalía o la Procuraduría General de la Nación, sí, porque la Procuraduría vigila el accionar de los funcionarios y funcionarias públicas, entiendo, en este caso la Policía Nacional. Bueno, entonces no habría ninguna razón para que haya discriminación en la policía, y si la hay, habría que denunciar. Ahí está el proceso entonces. Pues Marcela de Colombia Diversa, muchas gracias por habernos acompañado en este Bien Dateado, orientando a nuestros televidentes, por todas esas respuestas completas para ellos. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Nosotros avanzamos en este Bien Dateado en directo hoy, hablando sobre discriminación e identidad de género de las personas que hacen parte de la comunidad LGBTIQ+. Y en nuestra información de servicio les presentamos dos empresas, dos compañías, quienes a través de su talento humano y su capital humano le dan la oportunidad a hombres y mujeres que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+, de explotar al máximo sus talentos, desempeñarse y trabajar en sus oficinas. Aquí les contamos de quién se trata. Nosotros somos fieles creyentes de que la inclusión, la diversidad y la equidad generan mayor innovación, mayor productividad y, por lo tanto, una mejora en los indicadores financieros de nuestras organizaciones. Pero ¿cómo hacemos esto en Corteva? Nosotros queremos contar con los mejores talentos, talentos diversos, sin importar la raza, la orientación sexual, la identidad de género, el color, la religión. Una persona que haga parte de la comunidad LGBT y trabaja en Corteva, nosotros queremos que esta persona se sienta en el mejor ambiente laboral, se sienta incluida, se sienta parte de nuestra organización. En este momento, sabemos que esta persona va a traer su máximo potencial y va a traer ideas innovadoras y extraordinarias a nuestros equipos de trabajo. Nosotros somos conscientes de que esto no se genera de la noche a la mañana, que es un trabajo y un camino largo por recorrer. Pero nosotros estamos generando una estrategia de adentro hacia afuera. Queremos generar la máxima concientización de la importancia de la inclusión y de la diversidad dentro de nuestra organización con nuestros empleados, para así poder transmitirlo a nuestros clientes, a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos y a nuestros socios estratégicos. ¿Qué hemos hecho? Hemos traído expertos externos en materia LGBT que nos han guiado y nos han comentado la importancia de la inclusión y diversidad dentro de nuestra organización. Como Corteva, también tenemos la certificación de Human Rights Campaign, mejores lugares para trabajar en materia del LGBT, y hacemos parte de la lista de supporters de las Naciones Unidas LGBT. Esta certificación es lo que nos ha permitido es tener parámetros y estándares para ser una empresa más inclusiva y diversa. También hacemos parte de Pride Connection en Colombia. Pride Connection cuenta con la participación de más de 40 empresas, cuyo objetivo es compartir las mejores prácticas empresariales en materias del LGBT. Hoy también contamos con más de 50 empleados que voluntariamente levantaron la mano y todos los días trabajan para generar una mayor concientización tanto al interior como externamente de nuestra organización. Durante este año hemos implementado con nuestro equipo de liderazgo sesiones de escucha. Son sesiones en donde los empleados van y nos comentan si se sienten discriminados, si se sienten incómodos, si no se sienten incluidos dentro de nuestra organización. Y nosotros como equipo de liderazgo tenemos el compromiso de generar mejores prácticas. Pueden encontrar mayor información en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en www.corteva.co. Estamos generando espacios totalmente inclusivos para la población LGB, lesbianas, gays, bisexuales, pero tenemos una tarea muy importante que tiene que ver con las personas trans, transexuales, transgénero y travestis. Es ahí que hace aproximadamente 2 años creamos la ruta de empleabilidad para personas trans, en donde derribamos todas las barreras de acceso al empleo que puede tener mucha población, llámese por sus documentos, por los estereotipos, por el uso del lenguaje inclusivo, por el uso del nombre identitario, etcétera, etcétera.
De igual forma, contamos con un comité interpaís, intercompañía, interpaís, porque nosotros trabajamos con Colombia, Panamá y Costa Rica, con nuestros colaboradores. Y de igual forma, internegocio, nosotros tenemos dos negocios que son soluciones de servicio en sitio y Benefits Rewards. Estos dos negocios se unieron para crear el comité LGBT y así poder beneficiar con las iniciativas de este comité a muchos más colaboradores. Es un imperativo de negocio y es en donde nosotros queremos que nuestros colaboradores vayan a trabajar con todo su ser como realmente son. Se han demostrado que cuando los colaboradores van con todo su ser a trabajar, son colaboradores mucho más comprometidos, mucho más productivos y mucho más creativos. Durante 2021 en Colombia, entre enero y junio perdieron la vida 3.293 personas por siniestros viales, un 44% más comparado con el año anterior. Los siniestros viales en un alto porcentaje son prevenibles, pero ¿te has preguntado qué debes hacer a la hora de que se presenta una situación de esta magnitud? Conéctate con Bien Dateado y aprende con nosotros sobre cómo atender un siniestro vial. Conoce las principales causas de siniestralidad en las vías y carreteras nacionales. ¿Cómo funciona la figura del primer respondiente? ¿Qué características tiene el SOAT comparado con una póliza a todo riesgo? Aprende a prevenir los siniestros atendiendo las normas de comportamiento vial. Tu vida importa. Es tiempo de reducir los siniestros viales y tú tienes la clave para prevenirlos. Nos vemos este jueves en Bien Dateado, desde las 2 de la tarde, en Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Y usted que nos está viendo allá en su casa, si está en búsqueda de ofertas de empleo o educación, pues llegan nuestros clasificados donde usted puede aplicar en diferentes regiones del país. Recuerde que en este Bien Dateado siempre estamos a tu servicio. En Bien Dateado encuentras ofertas de empleo y educación de tu interés. Esta oferta laboral, solicitada en la ciudad de Medellín, Antioquia, te puede interesar. Está dirigida a un auxiliar de producción. El servicio de empleo se encuentra en la búsqueda de un auxiliar de producción con 12 meses de experiencia en el sector metalmecánico para desempeñar las siguientes funciones. Coordinar la rotación de las órdenes de producción en las máquinas de acuerdo a los procesos programados, consolidando información, ejecutando los controles de procesos, registros e indicadores de gestión. Quien ocupe este cargo se le realizará un contrato por obra-labor y tendrá un salario de 1.000.000 a 2.000.000 de pesos mensuales. Encuentra más información en www.serviciodeempleo.gov.co y aplica con el número de solicitud 320-686-50241. La Secretaría de Estado de Educación, Investigación e Innovación de la Confederación Suiza y Colfuturo ofrecen becas de excelencia del gobierno suizo para estudiantes colombianos admitidos en proyectos de investigación, postdoctorales o doctorados, para estudiar en una universidad pública suiza. Dos candidatos nominados por Colfuturo recibirán becas completas, que incluyen subsidio de manutención, seguro médico y subsidio para boletos de regreso de Suiza a Colombia. El candidato debe tener una maestría o título equivalente y debe haberse graduado antes del 31 de julio de 2022. La fecha límite de esta convocatoria estará vigente hasta el próximo 15 de octubre. Para más información ingresa en www.colfuturo.org. Esta oferta laboral solicitada en la ciudad de Santa Marta, Magdalena, te puede interesar. Está dirigida a un operario de impermeabilización y operaciones en grandes superficies. El servicio de empleo se encuentra en la búsqueda de un operario de impermeabilización que cuente con 12 meses de experiencia. Técnico en carreras afines a mantenimiento y operaciones hidráulicas, motores y obras civiles, que se encuentre en el rango de edad de los 25 a los 45 años.
Avanzamos en este Bien Dateado y para nuestro cierre nos gusta contarle esas noticias que pasan en nuestra casa, en RTBC, el Sistema de Medios Públicos de Colombia. Esta vez el turno es para Radio Nacional y Radiónica, que estrenan una aplicación con contenidos bastante nutridos para todos los colombianos. Pero para hablarnos de esta app nos acompaña a esta hora Nadia Orozco, líder digital de Radiónica, a quien saludamos con las buenas tardes. Nadia, qué gusto verte conectada con nosotros ahí, muy juiciosa. Hola Carlos, no, el gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Bueno Nadia, cuéntale a todos los ciudadanos en qué consiste precisamente Colombia al Aire, esta nueva aplicación que comparte Radio Nacional y Radiónica. Bueno, estamos muy felices de poder hacer este anuncio y decir que hoy por fin lanzamos esta aplicación de Colombia al Aire, una aplicación pues que busca conectar a las regiones, que esa pues siempre ha sido también la premisa de la radio pública, así que a través de esta aplicación todos los colombianos podrán acceder a toda la programación que ofrece Radio Nacional y Radiónica. Entonces ya saben, pues es una aplicación para que los usuarios en cualquier región de Colombia puedan conectarse y puedan saber qué está pasando a lo largo y ancho del país. Van a encontrar ahí las emisoras descentralizadas de Radio Nacional, las emisoras de Paz y Regionales, Señal Clásica, la emisión nacional de Radio Nacional, y en el caso de Radiónica se van a poder encontrar con Radiónica Antioquia, Radiónica del Valle del Cauca, Radiónica Más y también la emisión nacional de Radiónica. Bueno, Nadia, ¿y con qué tipo de contenido nos vamos a encontrar en esa aplicación? ¿Vamos a tener noticias aparte también de las emisoras? Sí, va a haber una altísima diversidad de contenidos desarrollados pues desde la sugerencia de radio. Van a estar pues esos contenidos que nacen y surgen desde el servicio informativo de Radio Nacional, desde lo regional hasta lo nacional. Por supuesto, se van a poder encontrar con los nuevos sonidos de Colombia, con las nuevas expresiones artísticas de nuestro país. Todo esto pues desde las diferentes miradas, desde las diferentes expresiones artísticas, también desde lo educativo, por ejemplo, con un proyecto como Exploremos. Y aquí vale recalcar algo, y es que, por ejemplo, si un usuario está en Valledupar, va a saber qué está pasando en Cali. Si uno está en Manizales, va a poder conectarse con las historias de San Andrés y Providencia. O si alguien en el Amazonas se quiere conectar con los sonidos de la marimba, bueno, pues ahí va a poder en esta aplicación tener todo el chance de conocer las historias, las noticias, la música y todo lo que hace parte del tejido social y esos contenidos que atraviesan todo lo que estamos trabajando desde la sugerencia de radio. Nadia, yo por ejemplo ya estoy aquí en mi celular, si la quiero bajar, ¿listo? ¿Cómo lo hago? O sea, explícame un poquito cómo lo podemos encontrar y en qué tiendas inclusive podemos tenerla en nuestros smartphones. Es súper fácil, si tienen Android o iOS pueden ahí buscar Colombia al Aire y ya simplemente es bajarlo y ahí se van a encontrar con todos esos contenidos informativos, musicales, culturales y no se les olvide ahí ese lema precisamente que queremos tener muy presente y es uniendo territorios. Bueno, pues Nadia, muchas gracias por habernos acompañado hoy en este Bien Dateado explicándonos en qué consiste esta nueva aplicación Colombia al Aire que tiene todos los contenidos de la Radio Nacional de Colombia y de Radiónica. A ti, Carlos, muchas gracias y gracias a todos. Conéctense, por favor, con esta aplicación. Nosotros vamos cerrando este Bien Dateado por hoy. Recuerde que en nuestro nuevo horario ahora nos vemos los lunes, jueves y viernes de 2 a 3 de la tarde. Lunes, jueves y viernes de 2 a 3 de la tarde por la pantalla de Canal Institucional. Si usted tiene algún tema que le gustaría proponer en este espacio, es muy sencillo. Lo único que debe hacer es escribirnos un correo a biendateadotv@gmail.com. biendateadotv@gmail.com, nuestro puente directo con los televidentes. Los dejamos con la programación habitual de Canal Institucional. ¡Feliz tarde! Hacemos todos. A continuación, DW Noticias.
El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia y cuenta con el sistema Closed Caption. Escenas de caos y de violencia dentro del aeropuerto de Kabul en pleno proceso de evacuación de civiles. Hubo disparos y hubo muertos. Ello mientras los talibanes anuncian que no extenderán el plazo del 31 de agosto. Si no funcionan las instancias de diálogos, Estados Unidos y los aliados tendrán entonces que retirarse en esa fecha con todo lo que eso significa. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. Anarquía aeroportuaria. Estalla un tiroteo en el aeropuerto de Kabul, matando al menos a un soldado afgano y dejando a varios civiles heridos. Ya van una veintena de muertos en las operaciones de evacuación. Más de 20 muertos en las peores inundaciones en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos. Las autoridades informaron que las inundaciones fueron...